Bienvenidos a esta clase de Cuba Republicana. Hoy vamos a hablar de la presidencia de Alfredo Sayas Alfonso, que fue el cuarto presidente de la República de Cuba. Alfredo Sayas fue un abogado, historiador y poeta, y es probablemente el más culto presidente de la República. Asumió su mando el 20 de mayo. De 1921. Sayas era un hombre ambicioso, calculador, perseverante, disciplinado e inclinado a disimular sus ambiciones, replegarse para evitar confrontaciones sin abandonar sus metas. Estas características son poco comunes en el pueblo cubano. Inició sus actividades políticas en el partido autonomista que aspiraba a que Cuba pudiera dentro de la corona de la monarquía española autogobernarse y el modelo era Canadá con Inglaterra. Pero al comprender la intolerante actitud de España para brindar derechos y libertades a Cuba, se unió a la lucha por la independencia, donde participó en las actividades revolucionarias en La Habana y allí fue capturado y enviado a prisión en Ceuta. Sayas heredó una economía en ruinas y negoció un préstamo de 50 millones de dólares. Con el coloso bancario J.P. Morgan, que sirvió para iniciar la recuperación económica de la isla. En 1923, el aumento de la demanda de azúcar fue notable y los centrales azucareros cubanos respondieron con una mayor producción. El precio promedio del azúcar fluctuó alrededor de de 3,75 dólares 75 centavos por libra, que cubría los gastos de la producción y dejaba un buen margen de ganancias. De modo que la industria azucarera continuó siendo el motor de la economía cubana. Durante el mandato de Saya los insignes patriotas cubanos Carlos Manuel de Céspedes y Cosme de la Torriente negociaron y lograron que el Senado de los Estados Unidos reconociera la soberanía de Cuba sobre Isla de Pinos. Y quiero aclarar de que cuando en esta época las potencias mundiales, sobre todo aquellas que desarrollaban una poderosa flota de guerra, necesitaban numerosas áreas, bases navales que les proveyera de carbón, porque los barcos en estas épocas los, gener, los generaba precisamente el carbón. De manera que no podían llevar cientos de sacos de carbón en el barco y necesitaban tener numerosas bases por alrededor del mundo y a Cuba, la base de Guantánamo. En, al, al principio, los americanos incorporaron una base en el puerto de Cabañas, al norte de Pinar del Río, que esa se eliminó muy temprano, y por supuesto le habían puesto los ojos a la isla de Pinos. Pues este fue un éxito extraordinario porque el Senado de los Estados Unidos reconoció la soberanía de Cuba sobre la isla de Pinos. Durante la presidencia de Alfredo Sayas inspirados por la prédica del rector de la Universidad de Buenos Aires, José Arce, un rector reformista que visitó La Habana en 1922, surgió entre los estudiantes cubanos el ideal de regeneración y honestidad en la administración pública. Esto esto que acabo de decir es una constante en el proceso revolucionario cubano. Recuérdense, honestidad administrativa. Las próximas generaciones lucharon incansablemente por la honestidad administrativa. En 1922 se fundó la Federación Estudiantil Universitaria, la FEU, que surgió precisamente al calor de estas reformas integrales que pedían la reforma en los cursos académicos y la expulsión de profesores que debían sus cátedras a favores políticos y no asistían a clases, de manera que la FEU comienza su vida dentro de los marcos de las reformas pidiendo precisamente reformas dentro de la universidad. La presidencia de Alfredo Sayas sufrió el descrédito de la deshonestidad administrativa, la deshonestidad de los manejos de los dineros del público, la poca eficiencia de su administración opacó sus notables logros como presidente. La corrupción fue el factor negativo de la presidencia de Alfredo Sayas. Sin embargo, Sayas defendió como un león la soberanía nacional y durante su administración se forjó una fuerte corriente nacionalista y la presencia del, en la vida pública de cubanos de insignes pensadores como Jorge Mañach, que objetaba en su obra la ausencia en Cuba de un sentido de disciplina y rigor analítico. Mañach sentía una viva inquietud por el peligro de las ideologías totalitarias y escuchen bien también le preocupaba enormemente el mesianismo de caudillos dogmáticos a los cuales estábamos teniendo tendencia los cubanos a buscar un mesías que viniera a solucionar nuestros problemas. Alfredo Sayas gobernó con un espíritu indulgente, no persiguió a sus críticos o enconados opositores. Podemos decir que como presidente, alejó a los militares del poder, rescató la república de la catástrofe económica que había heredado, defendió las libertades individuales, la economía de mercado y la soberanía nacional. Los hogares de Cuba no se ensangrentaron porque fue hasta el último día de su presidencia un devoto de la vida y de la tolerancia. La República de Cuba cumplía 23 años. Continuamos con la presidencia de Gerardo Machado Morales, quinto presidente de la República de Cuba. El 20 de mayo de 1925, el general Gerardo Machado, Candidato del Partido Liberal, fue elegido presidente de la República de Cuba. Machado era veterano de la Guerra de Independencia, la de 1895-98. Peleó principalmente en la zona de Santa Clara a las órdenes de los insignes generales Máximo Gómez y José Miguel Gómez. En esta lucha, Machado alcanzó el grado de de Brigadier General del Ejército Libertador. Ganó la presidencia en una plataforma de regeneración nacional bajo el popular lema agua, caminos y escuelas. Los primeros tres años de Machado fueron probablemente los más exitosos de la República de Cuba. Repito. Estos tres años de Machado son probablemente los más exitosos de la República de Cuba. Se construyeron numerosos acueductos para satisfacer las necesidades de agua de las principales ciudades de Cuba. Se inició un vasto programa de construcción de carreteras que además creó miles de empleos y un moderno sistema de comunicación que abrió nuevos mercados agrícolas e industriales. La carga, lo que producía el campesino o en las industrias y el comercio, se movía con facilidad y a precios más económicos. La finalización de la carretera central que une a La Habana con Santiago de Cuba fue la culminación del exitoso programa de red vial de Machado, obra monumental y práctica que recorre 1.139 kilómetros. La carretera central fue un excelente logro de ingeniería que tuvo el enorme impacto en el desarrollo de la economía del país. Esto, como decía, hizo más barato y rápido el transporte de la carga y de los pasajeros y acercó los diversos sectores regionales. Cuba se empezó a sentir más unida a, tra a través de este gran y exitoso sistema de carreteras y ferrocarriles. La administración de Machado también desarrolló un programa de renovación urbana pavimentando calles y mejorando el sistema de alcantarillados de las principales ciudades. El Malecón de La Habana, este hermoso paseo marítimo que es orgullo de Cuba, se amplió y se extendió a su esplendor actual como un majestuoso bulevar frente al mar. La escalinata universitaria que conduce a la plaza del alma mater del campus de la universidad se construyó en el primer término de Machado. El sentimiento nacionalista cubano vibró con el mensaje de Machado en este periodo cuando proclamó Aseguremos nuestra independencia política a través de la independencia económica. Machado defendió la regeneración de la economía tratando de romper el monopolio del cultivo del azúcar y diversificando la agricultura. La educación mejoró con la adición de nuevas aulas en el sistema de escuelas públicas y varias... Escuelas vocacionales y técnicas en toda la isla. Se aumentaron los salarios de los maestros y se modernizó el plan de estudios en la Universidad de La Habana con énfasis, y oigan bien, ¿eh? en la ciencia y la ingeniería, que es lo que trae en efecto la modernidad práctica sobre los medios de la infraestructura de la nación. Durante la presidencia de Machado se construyó el Capitolio Nacional, majestuoso centro del poder legislativo, el Congreso, con un diseño que copiaba elementos del Capitolio de los Estados Unidos. El éxito de los primeros años de su presidencia hicieron a Machado una figura inmensamente popular. En esa época Machado fue nombrado hijo favorito de 25 municipios y una desmesurada muestra de adulación. Algunos periodistas se referían a Machado como el Supremo, el Titán, el Egregio. Este síndrome de idolatría regresó a Cuba 32 años después con la dictadura marxista-leninista de Fidel Castro, a quien en 1959 se le llamaba el caballo, el jefe, el máximo líder, rasgos de un pueblo que luce tener inclinaciones al delirio mesiánico. Para 1927, Machado había estimulado el fervor nacionalista y un sentido de confianza en la capacidad de los cubanos para gobernarse, para el autogobierno, algo que como recordarán había sido puesto en duda en años anteriores. En esta etapa se empezó a tener confianza y fe en que el cubano podía autogobernarse. Al comentar sobre la, el carisma de Machado, el ilustre profesor Luis Aguilar León dijo, considerando el pasado inmediato de Cuba y los programas y acciones espectaculares del nuevo gobierno, no era de extrañar que Gerardo Machado se convirtiera después de unos meses en el poder en el presidente más popular que la isla jamás había tenido. Para 1927, el presidente Machado había decidido permanecer en el poder creyéndose que era indispensable para el bienestar de Cuba. El Congreso. Pro Machado extendió su mandato en el cargo, a esto se le llama la prórroga de poderes, por dos años más y acordó convocar elecciones para una asamblea constituyente para considerar la revisión de la constitución de 1901 y extender el mandato del presidente Machado a seis años sin reelección y en efecto así lo aprobó. La prórroga de poderes fue una maniobra muy impopular y se gestó una creciente oposición política. Para 1933 el repudio a Machado se había tornado violento. Además, el rico tejido económico de Norteamérica y Cuba comenzó a desmoronarse a medida que la economía de los Estados Unidos se hundía en la depresión que comenzó en 1929. Las más afectadas fueron las clases que trabajaban en la industria azucarera cubana, cuya participación en el mercado de los Estados Unidos se redujo del 51.9% al 25.4%. Esto es en 1933. Cayó dramáticamente provocó un colapso económico en Cuba y el desempleo de más de una ficha monstruosa. 240 mil cabezas de familia quedaron desempleados. Para entonces, la mayoría de los grupos opositores estaban ya abiertamente involucra, involucrados en la violencia y el terrorismo urbano, terrorismo en las ciudades. El uso de explosivos y el asesinato político se convirtieron en práctica que aterrorizaba al país. A medida que aumentaba el nivel de violencia en la isla, el gobierno de Roosevelt decidió enviar a un mediador político para lograr un arreglo pacífico. Así entra en la historia de Cuba Benjamin Sommer Wells, un diplomático influyente en Washington y amigo cercano del presidente Franklin Roosevelt. Este fue nombrado embajador de los Estados Unidos en La Habana. Pero las soluciones pragmáticas no eran opciones para una nación atrapada en una feroz lucha por el respeto a su nacionalidad a su soberanía y la lucha política. La violencia se apoderó del conflicto a todos los niveles. La clase media y la juventud estudiantil encabezaron la lucha inspirados en la libertad y la justicia social. Y aquí vemos que empieza a discutirse abiertamente a nivel nacional el concepto imprescindible de justicia social. La táctica preferida en esta lucha fue el terrorismo urbano. En esta etapa revolucionaria surgieron varios grupos de acción y contenido ideológico. Entre los más prominentes estaba el ABC, que se, se integró por células. La célula A era una célula madre. Cada miembro, que eran cinco miembros de la célula A, creaba la célula B y así a la célula C, buscando protección. Y si un grupo era tomado prisionero de, de las autoridades represivas, podían, a base de estar muy divididos, proteger a las otras células de acción. Estos, el ABC, estaba integrado en su mayoría por sus profesionales y la clase media. El otro grupo enormemente importante en este proceso es el directorio estudiantil universitario, que lo integran graduados universitarios, muchos de ellos dirigentes de la FEU y obviamente también estudiantes universitarios. Estos jóvenes rebeldes eh, a la dictadura de Machado rondaban los 20 años, y se les conoce en la historia de Cuba como la generación del 30. El final de la dictadura de Machado se inició por una pequeña disputa laboral. El 25 de julio de 1933, los conductores de autobuses de La Habana iniciaron una huelga en protesta por el aumento de los impuestos municipales. La huelga se convirtió en una confrontación política que se intensificó cuando los operadores de los tranvías y los taxis se unieron a la protesta. El transporte en La Habana se paralizó. Para el primero de agosto se había extendido a otros sectores laborales y se había convertido en una huelga general. Machado pidió una reunión urgente con los dirigentes comunistas que eran percibidos por el dictador como los líderes de la huelga. Esto era falso. Machado les ofreció a los comunistas reconocimiento legal y dinero. Joaquín Ordoqui y otros líderes comunistas se reunieron con Machado y aceptaron la oferta. Los comunistas suspendieron la huelga. Dieron instrucciones a los obreros que regresaran a sus trabajos, pero fracasaron. Este acuerdo entre los comunistas y Machado se resultó ser el acuerdo de los impotentes, ya que ni Machado ni los comunistas tenían la fuerza para controlar la huelga nacional. El 6 de agosto, los rumores de que Machado había renunciado se propagó por la capital. Miles de personas salieron a celebrar y fueron abatidos a tiros por la policía. 22 fueron asesinados y más de 70 heridos. El 12 de agosto de 1933, con el apoyo del Estado Mayor del Ejército cubano, el embajador de los Estados Unidos, Benjamín Sommerwells, presentó a Gerardo Machado un plan para su renuncia como presidente de Cuba. El desafiante dictador se entrevistó con los oficiales, visitó el campamento militar de Colombia, donde fue informado que había perdido el apoyo del ejército y tuvo que renunciar. Esa tarde, Machado dejó el Palacio Presidencial y voló, escapó, anasó en las Islas Bahamas. La noticia de la huida de Machado fue recibida con enorme entusiasmo pero la economía estaba postrada y el desempleo azotaba la calidad de vida del pueblo cubano. Los miembros de las organizaciones revolucionarias, con las armas en la mano, recorrían las calles de un país en ruina. La moral del ejército era baja y el futuro de los oficiales incierto. Los viejos partidos políticos estaban desacreditados y una nueva era de justicia social y soberanía nacional alentaba a las generaciones nacidas desde el nacimiento de la República. Hacía 31 años. Señores, la caída de Machado desencadenó la revolución de 1933. La próxima clase obviamente tratará sobre la revolución de 1933. Los espero.